Buenos días para todos. Unidos a la obra vocacional, como siempre, ofrecemos nuestra Eucaristía por las vocaciones, por los sacerdotes, por la Iglesia, y también presentamos nuestras propias intenciones por los difuntos: Luzdari Díaz, Oliverio Chacón, Juan José Lozada Vidarte, María Ligia Villegas de Lozada, Melba Lozada Villegas, María Graciela Marulanda, Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, Luis Felipe Marín Torres, Sandra Milena Martínez Velázquez, Oriel Patiño, Esposos Benavides Castillo, difuntos de la familia Barona Chamorro, difuntos de la familia Jiménez Medina, de la familia Martínez Bermúdez, José Arley Varela, Milton David Guzmán Martínez, hermanos Martínez Londoño, Fabián Londoño, difuntos de la familia Delgado Quintero, de la familia Maya Mazorro, por Francisco Javier Buitrago, difunto de la familia Buitrago Marín. Asimismo, mandan a celebrar por las ánimas Luz Marina Quintero, Kelly Montes, Rubiela Valencia, Marta Valencia. En acción de gracias a San Miguel Arcángel, de una devota. En acción de gracias a la Divina Misericordia de Miriam de Martínez. En acción de gracias a la Virgen de Fátima, de una devota. En acción de gracias a San José, de Rubiela Valencia, y lo mismo que al Sagrado Corazón de Jesús. En acción de gracias a San Rafael Arcángel, de la familia Barrios Maya. En acción de gracias al Espíritu Santo, de Marta Valencia. En acción de gracias en el cumpleaños de Camilo Garcés Benavides, de Mercedes Tascón. Oramos por la vida y salud de Olmer Victoria San Clemente, Marta Cecilia Molina, Cecilia Torrado Montagud, Ruth Torrado Montagud, Hamburgo Cruz González. Oramos por las intenciones de salud física y espiritual de Amalia Andrea Berkel Torrado, de la familia Gómez Mejía, de las intenciones de la familia Gutiérrez Mejía, de Nicolás Delgado Garcés, de Sebastián Delgado Garcés, también por las intenciones de Daniel Mauricio Amaya y sus proyectos, de Diana Marcela Victoria Varona, de Daniela Alejandra Victoria Varona, de la familia Andrade Salazar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho,
que siempre nos perdonas. Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y de fortaleza, que suscite dignos ministros de tu altar y los haga valientes y humildes testigos de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira al norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos se encaminan al mar y el mar nunca se llena, pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó volverá a pasar. Lo que ocurrió volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. De algunas cosas se dice, mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. Sus sucesores no se acordarán de ellos. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y hagan prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien algo oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Nos muestra hoy la primera lectura del Eclesiastés como una visión del mundo y de la vida y de la realidad desde la mirada de Coeleg, el autor. Y entonces comenta que pues todo en la vida es como una rutina, todo llega, todo pasa, hoy está, mañana no está, y que todo a la larga es vanidad de vanidades. Esa es una expresión que escuchamos mucho allí, como que todo es vacío. Todo es vacío, hoy lo tenemos, mañana no. Y esa forma de ver la vida, pues nos lleva a considerar varias cosas, entre ellas, pues a saber vivir bien la vida, a saber vivir bien la vida, a vivir, diríamos que, con los pies puestos en la tierra, en el presente, pero también a vivir la vida descubriendo que muchas cosas van pasando, van corriendo, y que hay una realidad, eso sí, para nosotros hoy como creyentes, que no pasa, que permanece y que es para siempre y que es eterna. Para nosotros es Dios. La realidad es terrenales, físicas, materiales, son efímeras, pasajeras. Y eso nos lleva entonces a vivir la vida en el presente, pero a vivirla no enraizados ni apegados a esas realidades, sino realmente meter nuestra vida en aquel que realmente permanece, que nos llena, que nos plenifica, aquel en el que nos podemos refugiar, aquel en el que podemos depositar nuestra confianza. Y ahí viene lo que decíamos con la antífona del Salmo. Decíamos todos: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Mire, todo pasó, pero el que no pasa es Dios. Es nuestro refugio, siempre está. Y un refugio es un lugar seguro. Un refugio es un lugar para buscar protección. Y en este caso, si Dios es refugio, Él es quien nos protege, quien nos guarda, quien nos blinda de toda realidad mala o negativa. En Él podemos nosotros estar siempre seguros, de tal manera que nosotros busquemos nuestra seguridad en Dios. Él es nuestro refugio. La seguridad del ser humano no está en sí mismo. La seguridad del ser humano
no está en lo que tenga. La seguridad del ser humano no está en su inteligencia o en sus conocimientos. La seguridad del ser humano no está en lo que posea. La seguridad del ser humano está en aquel en el que se refugia, que es Dios. Él es la seguridad, Él es el refugio para estar seguros, para estar firmes, para estar guardados, para estar blindados. Él es nuestro refugio. Y qué bueno nosotros siempre en este camino que llevamos buscar de Dios. Mucha gente hoy ya no busca de Dios. Muchos ya, Dios no es un refugio. La gente en qué se refugia hoy, se refugia en ideas, se refugia en falsas espiritualidades, se refugian en falsas religiones, se refugian en lo que tienen, se refugian inclusive en vicios, se refugian en esto y en aquello. Pero todos esos refugios son absolutamente inseguros y nos hacen más vulnerables frente al mal, frente a la destrucción. Qué importante nosotros buscar a Jesús, a ese del que oyó hablar Herodes. Hay gente que ha escuchado hablar de Jesús. Herodes, el tetrarca, escuchó hablar de Jesús, no lo conocía, pero le llegó la noticia a él que por ahí andaba alguien especial. Y entonces se preguntaban, bueno, ¿será Juan Bautista? Pero no puede ser Juan Bautista porque yo lo mandé a decapitar, entonces no puede ser Juan Bautista. Ah, pero ¿será Elías que ha resucitado? No puede ser Elías, Elías había pasado ya como varios siglos. No puede ser Elías. Ah, ¿será otro profeta? Se preguntaba él. No. Y entonces dice el Evangelio que Herodes se preguntaba, y entonces ¿quién será este? ¿Quién será este del que oigo tales cosas? Tales cosas. Y tenía ganas de verlo, de conocerlo. Pues hermanos, hoy nosotros andamos, muchos andan embolatados. Muchos andan embolatados como Herodes. Qué bueno nosotros querer cada vez más conocer a Jesús, para refugiarnos en Él, para refugiarnos en su mensaje, para refugiarnos en su palabra, que es palabra de vida, para refugiarnos en su evangelio, que es salvífico, para refugiarnos en su reino, que es de paz, de amor, para refugiarnos en Él, que nos da la vida eterna. Qué bueno nosotros tener ganas de verlo. Herodes, me imagino que tenía ganas de verlo más por curiosidad que para seguirlo, más por mirar a ver si lo mandaba también a desaparecer. Pero que nosotros ojalá sí tengamos ganas de verlo, de ver a Jesús, porque queremos de verdad depositar nuestra vida en Él, meternos en Él, porque un refugio que está allí y uno no se mete en Él, la idea del refugio, ¿cuál es la idea del refugio? Que uno se meta en Él. Porque está el refugio allí, yo lo veo, ah, sí, eso es un refugio.
y viene el peligro y yo no me meto en él, no, la idea del refugio es meterse en él. Y si Dios es nuestro refugio, la idea es meternos en él, meternos, no salir de él. Porque miren, lamentablemente, mucha gente ha salido de él, ha salido del refugio, ha salido de Dios, ha salido, familias han salido de Dios, personas han salido de Dios, comunidades han salido de Dios, se han salido. Nosotros busquemos no salirnos y no meternos, y si ya estamos metidos, si ya estamos metidos en Él, en Dios, entonces quedarnos allí y sentir y experimentar esa vida en Jesús. Que así sea. Habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os eligió. Ya no os llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo doy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge benigno, Señor, las oraciones y las ofrendas de tu pueblo, para que aumente el número de los dispensadores de tus misterios y para que perseveren siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, y alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron, Luzdari Díaz, Oliverio Chacón, Juan José Lozada, María Ligia Villegas, Melba Lozada, María Graciela Marulanda, Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, Luis Felipe Marín Torres, Sandra Milena Martínez, Oriel Patiño, esposos Benavides Castillo, difuntos de la familia Barona Chamorro, de la familia Jiménez Medina, de la familia Martínez Bermúdez, José Arley Varela, Milton David Guzmán Martínez, hermanos Martínez Londoño, Fabián Londoño, de la familia Delgado Quintero, de la familia Maya Mazorra, Francisco Javier Vitrago, difunto de la familia Vitrago Marín, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Recibe la acción de gracias de Miriam Martínez, de Rubiela Valencia, de la familia Barrio Maya, Marta Valencia, de Camilo Garcés Benavides y de Mercedes Tascón en sus cumpleaños. También refugia a quienes están enfermos, Olmer Victoria San Clemente, Marta Cecilia Molina, Cecilia Torrado, Ruth Torrado Montagud, Hamburgo Cruz González. Recibe las intenciones de Amalia Andrea Vergel Torrado, de la familia Gómez Mejía, Gutiérrez Mejía, Nicolás Delgado Garcés, Sebastián Delgado Garcés, Daniel Mauricio Amaya, Daniela Marcela Victoria, Daniela Alejandra Victoria Varona, familia Andrade Salazar, y así con María
la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de mí. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Les recuerdo que hacen dos filas. Acá en el centro, dos filas en el centro, pero en cada orilla. Y cuando comulguen, salen por los lados o regresan por los lados.
El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo pensaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú los haces vivir en confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo pensaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Oremos. Alimentados con el pan de la mesa celestial, te pedimos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las semillas que con abundancia siembras en el campo de tu Iglesia, de manera que sean cada vez más numerosos
quienes elijan el camino de servirte en los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestros seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Les recuerdo, a quien le interese o sepan, que las inscripciones para la catequesis de primera comunión están abiertas y ya se cierran este sábado. Así que si alguno necesita, pues hágalo. Repito, inscripciones para catequesis de primera comunión ya se cierran este sábado. Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra, los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú el pan y el vino. Cuando estás en el altar, bendito y alabado seas Jesús en el altar, adorable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado Dios eterno e inmortal. Están mi pan, mi vino, en el pan angelical. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Amado Jesús, este día de rodillas estamos aquí en tu presencia, adorándote y glorificándote. Y por eso abrimos nuestros labios, Señor, para glorificarte. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Señor, tantas veces nos sentimos vacíos. Tantas veces, Señor, nos sentimos como que si no nos halláramos. Tantas veces, Señor, nos sentimos como sin rumbo. Tantas veces, Señor, como que sentimos que nos falta algo. Tantas veces, Señor, sentimos que somos vulnerables, que los problemas a veces nos sobrepasan. Tantas veces, Señor, sentimos que las dificultades nos persiguen. Tantas veces, Señor,
Nos sentimos tan débiles y frágiles. Tantas veces, Señor, sentimos que caemos. Tantas veces, Señor, sentimos que nuestras fuerzas se agotan. Tantas veces sentimos, Señor, que el pesimismo se apodera de nuestra mente. Tantas veces, Señor, las enfermedades, las carencias económicas, las desilusiones afectivas, tantas realidades terrenales, Señor, nos afligen. Pero hoy de nuevo, tú nos has dicho en tu palabra que eres el refugio de generación en generación. Y por eso estamos aquí, como lo hacemos cada semana, cada día, y especialmente cada jueves, refugiándonos en ti. No para olvidar la realidad que nos toca asumir, sino para no dejar que esa realidad adversa y difícil nos domine, nos venza, nos gane. Hoy nos has hablado, Señor, y nos has dicho que eres el refugio, que eres el lugar seguro, que eres el ser seguro, que eres la persona segura donde podemos meternos. Danos, Señor, la gracia de meternos en ti, de refugiarnos en ti, que si estamos fuera, acechados por los diversos y variados problemas o males o enemigos, corramos a meternos en ti. Y por eso estamos aquí, y por eso acudimos en cada misa, en cada Eucaristía o en cada momento, acudimos a ti para refugiarnos en ti y encontrar en ti la seguridad y encontrar en ti el sentido de la vida y encontrar en ti la tranquilidad y la paz y encontrar en ti lo que nos hace falta y lo que el mundo efímero y pasajero, material, no nos puede dar. Por eso estamos aquí, Señor, refugiados en ti. Señor, haz que siempre corramos hacia ti, a tu presencia eucarística y sacramental. Presencia que está en el sagrario permanente y constantemente. Presencia sacramental y eucarística que está aquí en este momento, expuesta en la custodia. Presencia que se hace real cada vez que se celebra en el altar el sacrificio. Haz que corramos hacia ti, Señor, y nos refugiemos en ti. Y danos la gracia, Señor, que si ya estamos refugiados, que si ya nuestra vida está en tus manos, que si ya nos hemos abandonado en ti,
no nos salgamos, no nos retiremos, no nos apartemos, que si ya estamos en ti, Señor, nos quedemos en ti. Míralo, los que están aquí en el templo, los que están en sus casas, enfermos y ancianos, deténgase un rato y mire a Jesús allí. Ahí está, sacramentalmente, eucarísticamente, aquí está. Y dile a Él, desde tu corazón, que te refugie, que no te deje salir, que te guarde, que te llene y que le dé un sentido pleno y verdadero a tu vida, para que tu vida no sea vaciedad de vaciedad, vanidad de vanidad, sino que tu vida tenga valor pleno, porque estás en Jesús, porque estás en Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes.
señores, aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Pueden ir en paz. Veneremos a la Santísima Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y un buen día para todos.